Saludos, buenas noches a toditos. Y tengo un flancito que hice ahorita. Simplemente lo voy a desmolder para que lo vean. Qué belleza. Miren qué cosa más linda. Hay que mover los comentarios. Se miran qué cosa chulería más linda, era flancito de vainilla, trabajito de hacer. Bueno, lleva ratito que lo hice. Ese caramelo, qué bonito quedó. Colorcito, el truco del caramelo en microondas es lo mejor que hay. Bueno, linda noche a todito. Para la dieta, así mismo es. El chocoflan también queda bueno. Lo pueden hacer con el sabor de el flancocho, lo pueden hacer del cake que deseen, el sabor que deseen. Y le hacen la receta del flan. Esta de flan es bien buena, queda bien, bien firme. Miren qué belleza. Y quiero mostrarle algo aquí, déjame cambiar la cámara. ¿Sí ven? Si logran notar esos puntitos que tiene como unos puntitos negros, esas son las semillas de la vainilla. Yo uso vainilla pura, vainilla fresca para hacer mis flanes y lo. Miren qué belleza. Es moverlo un poco para acá, está un poco más en el borde. Debo picarle un pedazo para que vean cómo queda. Voy a picarle un pedazo.
Vamos a tratar de ver en eso. A ver los huequitos que queda el flan. Miren qué belleza. Miren la textura de ese flan. Esto es lo que queremos, este es el resultado que queremos al hacer esta receta. Miren qué belleza. La textura no es dura, no está. Una textura perfecta, y si le ven, tiene como unos rotitos que hay. En Venezuela a esto le dicen quesillo. Miren cómo se menea eso, pero está firme. Miren qué belleza. Voy a mostrarle aquí. Miren qué lindo quedó. Lo peor, nos veré prontito. Bye, linda noche a toditos.